Vamos a dar comienzo a lo que ustedes ya muy bien saben, que para nosotros es un día histórico, realmente significativo, y quizás eso es lo lindo que tiene la historia, ¿no? Que se lee a futuro. En el tiempo estaremos revalorizando lo que significa hoy la imposición del nombre. Sean bienvenidos autoridades provinciales, regionales, municipales y distritales, junto a todos los miembros de nuestra comunidad educativa. Hoy tengo la responsabilidad de dar inicio al acto formal en el que se descubrirá la placa donde se encuentra escrito el nombre de nuestra escuela. Y por eso les quiero pedir permiso, porque elegir su nombre necesitó de la participación de todos los que conformamos esta comunidad educativa. Lo pensamos, lo buscamos, lo debatimos, lo deseamos, lo votamos y aquí estamos. Nos identifica el nombre de una escritora que vislumbró cambios profundos en cuanto al lugar que ganaría la voz de la mujer en la sociedad con el correr del tiempo. Esto quedó plasmado en su ensayo llamado La mujer y su expresión, en el que se lee: creo que nuestro trabajo será doloroso y que se le desconocerá. Creo que debemos resignarnos a ello con humildad, pero con fe profunda en su grandeza y en su fecundidad. Nuestras pequeñas vidas individuales contarán muy poco, pero todas nuestras vidas reunidas pasarán de tal modo en la historia que harán variar su curso. La resolución 512 que avala la imposición del nombre de la Escuela de Educación Secundaria número 6. Según expediente por el cual se gestiona la imposición de nombre para la Escuela de Educación Secundaria número 6 de Salto y considerando que el valor de la nominación de las instituciones educativas está directamente relacionado con la importancia de su identidad como parte indisoluble de la cultura institucional, que según el acta de escrutinio resulta electo por la comunidad educativa en primer lugar el nombre de Victoria Ocampo, con 32 votos, que se consultó el registro provincial de nombres y no se encuentra registrado el propuesto para el mismo distrito, en el mismo nivel y o modalidad. Que lo peticionado se encuadra en los alcances de la resolución número 1504/11 de esta Dirección General de Cultura y Educación. Que el Consejo General de Cultura y Educación aprobó la iniciativa en sesión de fecha 30 de marzo de 2022 y aconseja el dictado del correspondiente acto resolutivo. Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 69, inciso E, de la ley número 13.688, resulta viable el dictado del pertinente acto resolutivo. Por ello, el Director General de Cultura y Educación resuelve: artículo 1, imponer el nombre Victoria Ocampo a la Escuela de Educación Secundaria número 6 de Salto. Artículo 2, la presente resolución será refrendada por la Subsecretaría de Educación de este organismo. Artículo 3. Registrar esta resolución en la Dirección de Coordinación Administrativa. Notificar al Consejo General de Cultura y Educación. Comunicar a la Subsecretaría de Educación, a la Dirección Provincial de Educación Secundaria, a la Dirección Provincial de Evaluación e Investigación, a la Dirección de Inspección General y por su intermedio a la Jefatura Regional 13 y a la Jefatura Distrital de Salto y por la Dirección Provincial de Consejos Escolares y Coordinación Institucional al Consejo Escolar de Salto y por su intermedio
a quienes corresponda. Cumplido, archivar. Escribíamos síntesis biográficas y fundamentaciones. Armamos una cartelera con citas y otras con datos curiosos. De las figuras seleccionadas, creamos una galería con las distintas opciones que fueron 17 nombres. Nos reunimos para debatir y luego votamos. Nos llamó la atención que todos los nombres propuestos recibieran votos. Los tres más votados fueron Victoria Ocampo, Juana Zurduy y María Elena Walsh. Victoria Ocampo nos dejó como mensaje luchar tanto por nuestros sueños como por nuestros derechos.